Así es, en efecto, bueno, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tomó la determinación, un tema tan sensible como es el acceso, principalmente en la ciudad generaleña, conocer cuáles serán las propuestas precisamente en el tema de discapacidad. Veamos lo que dijo a continuación el director regional de esta institución. Sí, nosotros le cursamos invitación a todos los candidatos, candidata, alcalde, alcaldesa de la Municipalidad de Pérez Celedón, el CONAPDI, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, promueve la participación de la persona con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Y obvio, el alcalde, alcaldesa, con lo que se consigna en el artículo 5 y 6 del Código Municipal, debe promover, la municipalidad debe promover la participación de las personas del cantón. Y obvio, deben estar incluidas las personas con discapacidad en ese desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Y es que también precisamente las personas que asistieron fueron representantes en esta oportunidad de diferentes organizaciones como la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, también del proyecto Morfo y otros que son más pequeños pero que también representan grupos de personas con discapacidad. Su opinión con respecto a todo lo que indicaron los candidatos, veamos. En el campo de accesibilidad sabemos que estamos muy mal en accesibilidad. Las personas con discapacidad no caminan, no pueden ir en la acera porque no hay rampas. Aquí están diciendo de que esa es una de las principales metas, ¿verdad? Y también lo que es la intermediación de empleo, que en este momento en la municipalidad no existe un programa, en ningún programa para la persona con discapacidad. Para mí ha sido muy interesante y muy importante, ¿verdad?, resaltar y hacerles entender, digamos, hacerles saber a los candidatos para la alcaldía de Pérez Celedón, a los próximos candidatos, candidata, hacerles entender, ¿verdad?, que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y deberes ante la sociedad. Han adquirido esta gente, con lo que nos han dicho, se cumpla. En realidad, es un poco difícil porque todos sabemos que no es tan fácil, todos tenemos buenas intenciones, pero en realidad de ahí a cumplirlas es el paso que hay que dar, que lo está difícil. Sin embargo, por lo menos se ven muy buenas intenciones. Y es que un dato interesante durante la realización de este debate es que los tres candidatos que llegaron de los 10 que actualmente disputan alcaldía por el cantón de Pérez Celedón coincidieron muchísimo en sus respuestas y además enfatizaron en que era importante retomar las ideas que cada uno de ellos tuviera en el tipo y proyectos para personas con discapacidad. El asunto de las aceras en la ciudad, el tema de accesibilidad en el caso de los parqueos también, que muchísimas veces algunas personas se estacionan, también el acceso precisamente para las personas con discapacidad, sobre todo no videntes a la hora de que cruzan las calles, para el caso de los semáforos peatonales. Muchos de estos temas coincidieron. Igualmente se informó sobre el tema de que la municipalidad tiene que reactivar lo que es la Comisión Municipal de Personas con Discapacidad para enfocarse en proyectos importantes. Y es que a esta actividad, les decía, llegaron tres de los candidatos. Sin embargo, prácticamente al finalizar se incorporó uno más, el del Movimiento Libertario. Escuchemos lo que esas cuatro personas nos indicaron. Aunque tenemos la ley 7600 y todo eso, pero nos hemos convertido en una sociedad muy excluyente con esas personas. Y en realidad el acceso a la ciudad de San Isidro, el acceso a los distritos del cantón de Pérez Celedón, el acceso a las mismas casas de habitación de nosotros está llena de problemas para este, y nosotros no tenemos que pensar solo en ellos, también en nosotros. Y en esta área, la parte política, no podemos sacar el cantón del retroceso que estamos viviendo, entonces estamos llamados cada uno de nosotros a unirnos en una propuesta en común para un sector que pasó del año 2000, que era el 5.2%, al año 2011 al 10.9%. Se duplicó la población de personas con discapacidad en el cantón de Pérez Celedón. En el tema del Consejo Municipal debemos reactivar la Comisión de Discapacidad, que inclusive hasta el 2010 estuvo funcionando y que muchos de los proyectos ahí quedaron truncados, quedaron hasta diseñados, quedaron en planos, quedaron hasta financiados y lamentablemente esta administración los dejó de lado. Y los horarios no los entendimos muy bien, no nos pusimos de acuerdo, yo hice todo lo posible por llegar, pero aquí estamos por lo menos diciéndole a la comunidad de discapacitados que estoy con ellos y que me interesa mucho desde mi formación teológica hacer
una visión integral para ellos. Este tipo de foros se van a continuar realizando por diferentes instituciones para conocer más a fondo lo que opinan los candidatos a la alcaldía de Pérez Celedón. En SN Sur Noticias, por supuesto, estamos muy pendientes de lo que acontece en el tema político, máximo que ya estamos entrando prácticamente a un inicio de una campaña más fuerte. Estamos en diciembre y prácticamente estamos a 2 meses de las elecciones municipales. Regreso al estudio con más noticias.